Es la 1:02 p.m. Hace algunos minutos terminó la conferencia de prensa que ofreció el diputado Ricardo Monreal con respecto al atentado que afortunadamente fue frustrado, que afortunadamente gracias a los servicios de inteligencia, gracias a la coordinación entre las autoridades, hay que decirlo, se logró frustrar un atentado en contra de Ricardo Monreal. Muy sensible Ricardo Monreal, señalando que está muy agradecido con el creador, que está pues en una disposición de perdonar a los que querían atentar contra su vida, que Dios les ayude, fue lo que dijo Ricardo Monreal, y no quiso especular sobre las razones que podría tener alguien para asesinarlo a él y a su hermano. Sin embargo, de acuerdo a lo que han señalado las autoridades, es muy factible que una de las líneas de investigación en torno al atentado frustrado contra los hermanos Monreal sea la venganza de algo que hubiera ocurrido en Zacatecas. Hay que recordar que Ricardo Monreal fue gobernador de Zacatecas y su hermano David Monreal, bueno, también fue presidente municipal allá en Zacatecas. En estos momentos, el periódico en internet Imagen en Zacatecas, Zacatecas en Imagen, está dando a conocer que ha sido detenido Arturo Guardado y señala el diario Zacatecas en Imagen a Arturo Guardado como un posible autor intelectual del intento de atentado en contra de los Monreal. Este es un diario que se encuentra en Zacatecas y bajo la nota firmada por la redacción de Imagen Zacatecas señalan lo siguiente. Las autoridades detuvieron a Arturo Guardado, empresario zacatecano quien habría sido el autor intelectual del plan para asesinar a los hermanos Ricardo y David Monreal. También habrían detenido al chofer de Juan Carlos Guardado, ya que fue uno de los sicarios capturados por la PGR, ya que uno de los sicarios capturados por la PGR es su hermano. Arturo y Juan Carlos Guardado son empresarios fresnillenses, ampliamente conocidos e involucrados desde hace años con los Monreal. Incluso Juan Carlos Guardado, hermano del que supuestamente estaría detenido, de acuerdo a este medio de comunicación, Juan Carlos habría terminado el periodo de presidente municipal que dejó David Monreal. ¿Qué habrá sucedido? Bueno, pues no lo sabremos, al menos hasta que comiencen las investigaciones y los resultados se hagan públicos. De entrada, Ricardo Monreal dice, yo me mantendré alejado de las investigaciones, tendré que tener seguridad durante un tiempo y pues estaré muy atento de qué es lo que sucede. Viene la pregunta, que le insisto, quizá no sea muy elegante, pero es necesaria hacerla. ¿Quién querría matar a los hermanos Monreal? ¿Cuál sería el móvil? Al parecer, de acuerdo a los primeros indicios que dan las autoridades, pues hubiera podido ser la venganza. Es la 1:05 p.m. Comenzamos esta segunda emisión de Noticias MBS.